Esfuerzo humano, económico que hicimos en arreglar colchonetas, pintar todos los elementos. Tuvimos un apoyo muy grande también de la MUNI, que nos dio también apoyo para pintar las vallas, para ponerlas en condiciones. Todo para que estos tres días se luzca. Y realmente la repercusión que tuvimos a nivel nacional fue muy buena. El presidente de la confederación nos felicitó y lo tomó como ejemplo para el resto de las federaciones, para los próximos campeonatos nacionales, que es la idea, ¿no? De volver a reflotar y darle un mayor énfasis a los campeonatos nacionales. Yo creo que a partir de esto, si seguimos así, en próximos años vamos a tener siempre muy buenas fiestas atléticas en Rosario. Nosotros el año pasado tuvimos una prueba piloto en el campeonato de menores. Fueron los padres del Club Rosarino de Atletismo, que o sea, en vez de contratar una empresa y pagarle a una empresa privada, desde la asociación ayudamos a través de esto a una entidad atlética para que tenga ellos un ingreso para poder hacer viajes, colonia, o sea, todo referido con los chicos y con el atletismo. Así que sí, digamos, tuvimos un apoyo, se veía ahí la gente, los chicos, los atletas, todos colaborando, y eso también les gusta al resto, ¿no? Aparte los chicos que están estudiando para el profesorado de educación física, también ayudando a los jueces, o sea, había una inmensurable cantidad de personas ayudando simplemente para que el deportista se sienta cómodo y que la gente que lo estaba mirando también estuviera cómoda. Sí, tal cual. O sea, sí, un agradecimiento al ICEF 11, que siempre nos da el apoyo con sus alumnos, y a Fundación Gran Rosario también, que tuvimos kinesiología para todos los atletas. Eco, Powerade con la bebida que se le dio a los atletas y en los almuerzos, Cadena Solán, que nos dio también hotelería para determinada gente, el mercado de productores que nos dio la fruta, o sea, de toda la gente que colabora con nosotros en los torneos y en las maratones. Son uno más de nosotros y eso está bueno también, porque eso quiere decir que creen también en nosotros. Bueno, Fernando, gracias. Y te diré algo, muchísimas gracias, porque trabajamos muy cómodos, tuvimos un lugar privilegiado al lado de la cámara de llamada, y para nosotros eso era importante porque teníamos los atletas acá. Así que te damos las gracias y sabes que siempre vamos a estar apoyándolo de la manera que sabemos, que es difundiendo el deporte. Bueno, yo le agradezco a usted y le prometo que la próxima vamos a hacer un mejor búnker de prensa para ustedes, pero el agradecimiento es nuestro hacia ustedes por todo el apoyo que le dan al deporte amateur. Bueno, gracias, Fer.